¿Qué tal, chicos? Buen día, soy Hasso de Nanakimods y ahora les quiero mostrar un problema que tenemos aquí con nuestro control de PlayStation 4. Este control pues tiene, ¿qué será?, menos de 100 horas de uso. Está presentando lo que pudiéramos llamar drift, pero pues por las 100 horas de uso no es un daño físico. Como ustedes pueden ver, bueno, no sé si me han seguido últimamente, pues no es que mis juegos favoritos sean los de pelea, ¿verdad? Entonces, pues un daño físico está totalmente descartado. Lo que sí es que este control se ha estado utilizando con los adaptadores 8-bit, el 2.0. Se ha estado utilizando este control para jugar en el Nintendo Switch. Entonces, es más una falla de software o de programación, como ustedes quieren llamarlo. Ahora les quiero mostrar la falla aquí en el PlayStation 4. Aquí estamos en el menú. Ok. Se fijan cómo yo muevo la palanca hacia abajo, pero está detectando movimiento hacia arriba. Ok. Todo lo demás funciona adecuadamente. Estaba utilizando este control en el Nintendo Switch. Después lo comencé a usar en el PlayStation 4. Ya saben, solamente lo conectan con su cable en el PlayStation 4 y ya lo puedes volver a utilizar. Pero parece que se causó un error en su programación. No sé cómo le podamos llamar a eso. Ahora, lo que les quiero mostrar es que aquí tiene un video de... Digo, perdón, aquí tiene un botón de reset para reiniciar los valores de fábrica. Entonces solamente lo presionamos. ...5 segundos... Ok, ahí está, nos dice que el control ya se desconectó. Bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer es conectarlo de vuelta con un cable. El cable está conectado al PlayStation 4. Entonces vamos a conectarlo para que lo detecte y lo sincronice nuevamente. Ahí ya está conectado, está cargando, lo encendemos y nuestro drift, o como quieran llamarle, debe de estar ya solucionado. Veamos. Bueno, chicos, pues parece que ya lo solucionamos. Como pueden ver, pues no era un problema físico de desgaste. Entonces, si ustedes tienen este problema de drift y tienen la idea de que no es problema de desgaste, pueden intentar eso. Recuerden, aquí tenemos el botón de reset, de reinicio. Entonces, pues espero que les haya servido. Esto es algo pues muy sencillo. Es una actividad que nos puede evitar ir al técnico o instalar otras modificaciones que pues nos pueden meter en problemas. Pues muchas gracias. Ya saben, aquí estamos para lo que necesiten. Síganos en nuestras redes sociales, mándenos mensaje. Sigan nuestro canal de YouTube, por favor. Nos vemos, hasta luego.